asiento y siéntate, ponte lo más cómoda posible para llevar a cabo este tratamiento tan completo. A veces uno no le toma mucha importancia a los labios, pero son muy importantes. Es muy importante mantenerlos bien, mantenerlos hidratados y por supuesto de vez en cuando consentirlos. Y ponerles su tratamiento indicado, especialmente para los labios. Así que me alegra muchísimo que estés el día de hoy aquí, porque voy a hacerte un tratamiento muy, muy completo para ti. Bueno, pues vete relajando. Voy a ponerte aquí una toalla. Para cubrirte si se cae algún resto y que no vaya a manchar tu ropa, ¿ok? Y voy a ponerlo por aquí. Bueno, vamos a empezar. Voy a ponerme desinfectante en mis manos, ya que voy a agarrar esta área. Ya las tengo previamente lavadas, pero nunca está de más desinfectarlas para que estés completamente segura. Bueno, voy a limpiar toda esta área. Tengo aquí unas pequeñas toallitas. Y voy a pasarla por tus labios para asegurarnos que no haya ningún residuo y que queden muy, muy limpiecitos. Sí, si traes un poquito de bálsamo o de algún labial, vamos a retirarlo. Que queden completamente limpios y neutros. Muy bien. Voy a dejar este un poquito por acá. Y ahora vamos a pasar al exfoliante y te comento un poquito de lo que tiene. Hace unos momentitos lo preparé y tiene exfoliantes que son muy ligeros, no son nada agresivos, no te van a despellejar los labios, no te los van a irritar. Al contrario, tiene aceite de almendras dulces, tiene pequeñas cantidades de cereza, tiene también glicerina. Entonces está muy, muy completo y lo cual te va a ayudar muchísimo a, si no a curar,
también a prevenir que se deshidraten. ¿Ok? Muy bien. Voy a agarrar un poquito. Y voy a empezar a esparcirlo por tus labios. Vamos a despegar todas esas células muertas que al final de este tratamiento queden completamente suaves, hidratados. Voy a poner un poco más y voy a dar un pequeño masaje en pequeños círculos para que la circulación se active. ¿Lo sientes bien? ¿No está muy abrasivo, muy fuerte? Ok. Y además que unos labios hidratados y muy bonitos, pues siempre se ven bien. Por eso hay que tratar de cuidarlos de vez en cuando. Tampoco necesitan una rutina semanalmente a fuerza. Pero al menos 2 veces al mes, 3 veces al mes estaría muy bien. Y bueno, el bálsamo que contenga protector solar, ese sí, si pudiera ser diario, todos los días, estaría muy, muy bien. Ok, voy a continuar con este masajito, activando la circulación. Muy bien, voy a retirar con mucho cuidado. Tus labios tuvieron un poquito de volumen y eso fue por activar la circulación justamente. Voy a retirar perfectamente todos los residuos. Pequeño tónico que es con agua de rosas. Vamos a aplicar y vamos a esperar un momentito para después continuar con la mascarilla. Okay. Voy a cubrir un poquito tus ojos. Vamos a esperar un momentito y voy a ponerte tu mascarilla.
te voy a comentar un poquito de lo que tiene. Es una mascarilla que cubre completamente tus labios. Nos va a aportar vitaminas, nos va a aportar colágeno, nos va a aportar aceites minerales, lo cual nos va a ayudar muchísimo a mantener muy muy hidratado el área de los labios. Y ya voy a colocártela y vamos a dejarla por unos minutitos. Voy a dejarla por 10 minutos y voy a ponerla por aquí. Muy bien, vamos a esperar y ahorita en un momentito la retiramos, ¿ok? Muy bien. Ya ha pasado el tiempo, voy a retirártela por aquí. Muy bonitos, no cabe duda que este tratamiento siempre se debe de hacer bueno, con la frecuencia necesaria, claro, pero se tiene que hacer, ok. Bueno, voy a continuar con el hidratante. Te voy a poner dos, que uno es un serum, es fuerte, es para, este va a durar aproximadamente unos 3 o 4 días. No se va a sentir porque no tiene sensación grasosa, sin embargo va a ser como algunas capas que con el tiempo pues se van a ir deslavando, pero ese te lo voy a dejar y lo vas a poner todos los lunes para que siempre estén protegidos tus labios, ¿ok? Que es este. Voy a tomar un poquito y voy a ponerlo por tus labios. Voy a dar un pequeño y ligero masaje. Dejamos que se absorba un poquito. Este es para ti. Y también este. Este es solo un bálsamo con protector solar. Eso es lo más importante, que siempre tu protector, tu bálsamo, perdón, debe de tener protector solar. Ok, voy a ponerte aquí un poquito. Muy bien. Este también es tuyo. Y pues nada, hemos terminado. Espero que te haya gustado. Vas a ver los cambios inmediatamente. Voy a quitarte tu toallita. Okay. Y bueno, estás lista. Espero verte por aquí la próxima semana. Recuerda que al menos 3 veces o ya de perdida 2 veces al mes. Ok. Me alegra mucho tenerte por aquí y me dio mucho gusto verte. Espero verte pronto. Bye bye.